Desde hoy hasta el 30 de noviembre se reúnen emprendedores y empresas para detonar e impulsar sus negocios. Espero que en un evento como el que hoy tenemos el gusto de inaugurar, el Business Innovation Market, sea lo bastante atractivo para saltar a la vista de aquellos que buscan una oportunidad. Yo creo que sí lo es. El Instituto Yucateco del Emprendedor se ha encargado de condensar en este evento una amplia gama de oportunidades que esperan por sí mismas ser aprovechadas. Estoy seguro que las conferencias magistrales, workshops, mesas panel y demás actividades que se reúnan durante estos 3 días de trabajo serán determinantes en la formación de los emprendedores de la entidad. Este encuentro reúne a más de 50 ponentes, conferencias y talleres con el fin de fortalecer proyectos de emprendimiento en el estado, ya sea para mejorar, financiar o hacer crecer las ideas de negocio. Con más de 100 actividades entre conferencias, talleres, mesas paneles, conciertos y eventos especiales a lo largo de 3 días, buscamos que todos los que tienen una idea a nivel inicial, pasando por aquellos que necesitan desarrollar procesos de aceleración, financiamiento o networking para construir redes de servicio o proveeduría, encuentren en el BIM una respuesta. Del 2013 al 2016, se han apoyado cerca de 1.400 proyectos que significan un recurso del Fondo Nacional Emprendedor de poco más de 500 millones de pesos, señor gobernador. Y esto, repito, a veces los números pues resultan un poco fríos, pero lo más importante es lo que está detrás de ellos. Empresas que están logrando pues ser más productivas, que ese es el propósito central del Fondo Nacional Emprendedor, o emprendedores que encuentran un mejor acompañamiento en esa meta o en esa idea de llevarla adelante. Impulsar a Yucatán como un polo de crecimiento para las nuevas empresas, así como apoyarlas a su desarrollo, es parte fundamental del Business Innovation Market 2016.